¿Alguna vez has sentido un dolor punzante en el estómago que no desaparece? ¿Te has despertado en la noche por un ardor insoportable o una sensación de acidez que parece no tener fin? Si es así, déjame decirte que no estás sola. Millones de personas sufren silencio de una infección por una bacteria silenciosa pero muy poderosa llamada Helicobacter pylori. Esta bacteria puede estar detrás de estos síntomas que arruinan tus días y noches, y lo peor de todo, muchos no saben que la tienen. Y lo más más grave y preocupante es que una simple infección puede desencadenar en úlceras gastritis crónica y cáncer de estómago. Así que es hora de desentrañar los secretos de este enemigo silencioso a través de la herramienta más valiosa e importante que es la educación. Antes de empezar con este video quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada para que YouTube te avise en tiempo real cada vez que publiquemos un nuevo video. Y no menos importante que me ayudes a compartir esta información para que este video pueda llegar a otra persona mejoremos el algoritmo y de esta manera podamos juntos seguir llevando y comunicando la medicina a más personas. El Icoacter pylori es un vacilo gran negativo de morfología curvada y microaerófilo y la prevalencia de la infección por esta bacteria varía de acuerdo con la edad, la zona geográfica y la clase socioeconómica, siendo esta prevalencia mucho más alta en países menos desarrollados en donde puede alcanzar hasta el 90% de toda la población. Sin embargo, en los países desarrollados la prevalencia de infección por Helicobacter pylori alcanza el 50% de la población. Por otro lado, la infección por Helicobacter pylori aparece y se produce básicamente cuando esta bacteria infecta nuestro estómago. Por lo general, esta bacteria se transmite de una persona a otra por contacto directo con la saliva, el vómito o las heces. La bacteria Helicobacter pylori también puede transmitirse a través de alimentos o agua contaminados. El problema radica en que la bacteria Helicobacter pylori va a ocasionar cambios en nuestro estómago, cambios en nuestro duodeno, que es la primera parte de nuestro intestino delgado, y estas bacterias infectan el tejido protector que recubre el estómago. Esto conduce a la liberación de ciertas enzimas y toxinas y a la activación del sistema inmunológico. Juntos estos factores pueden dañar directa o indirectamente las células del estómago o el duodeno. Esto provoca una inflamación de las paredes del estómago a lo que le conocemos en medicina como gastritis y una inflamación de las paredes del duodeno a lo que le conocemos en medicina respectivamente como duodenitis. Como resultado de estos cambios, el estómago y el duodeno son más vulnerables al daño causado por los jugos digestivos como el ácido del estómago. En los Estados Unidos y otros países desarrollados, la infección por Helicobacter pylori es inusual en la infancia, pero se vuelve más común durante la edad adulta. Sin embargo, y muy desafortunadamente, en los países con recursos limitados, la mayoría de los niños están infectados por Helicobacter Pylori antes de los 10 años de vida. En este orden día, los principales factores de riesgo para contagiarnos de Helicobacter Pylori son los siguientes: vivir en condiciones de hacinamiento, vivir sin una fuente confiable de agua limpia, vivir en un país en vías de desarrollo y vivir con una persona que tenga infección por Helicobacter pylori. Ahora bien, quizás de las cosas más importantes que quiero que te lleves a casa con este video es cuáles pudiesen ser los síntomas que deben prender las alertas, que deben motivarnos a buscar atención médica prioritaria ante la posibilidad de que puedan ser señales de alerta de que tengamos una infección por Helicobacter pylori. Lo primero que quiero que tengas claro es que la mayoría de los pacientes con gastritis crónica y duodenitis secundario a una infección por Helicobacter pylori son asintomáticos. Sin embargo, aproximadamente entre el 5 y el 10% de las personas desarrollan problemas más graves, como por ejemplo úlceras gástricas o duodenales, y en raras ocasiones, aunque sí es posible, cáncer de estómago. Las úlceras ocasionadas por Helicobacter pylori pueden ocasionar una gran variedad de síntomas en los pacientes. Entonces, ¿cuáles pudiesen ser estos síntomas? Dolor o malestar generalmente en la parte superior del abdomen, es decir, a nivel de la boca del estómago, y principalmente una sensación de ardor. Y hinchazón en el abdomen, sentirse lleno después de comer una pequeña cantidad de comida, falta de apetito, náuseas o vómito, deposiciones oscuras o de color alquitrán. Estas úlceras pueden sangrar y ocasionar en los pacientes episodios de hemorragias de vías digestivas. Si pierdes sangre vas a tener anemia y esto te puede ocasionar síntomas de fatiga. Puntos claves hasta este momento el video. Recuerda, la infección por Helicobacter pylori es una infección muy frecuente y tiene el problema de que normalmente en la mayoría de pacientes no ocasiona ningún tipo de síntoma, pero también puede ocasionar una variedad de síntomas muy inespecíficos a nivel abdominal, y aquí es cuando debes recordar el mensaje de que lo normal es que el abdomen no duela. Normalmente en la mayoría de los casos, el silencio de los órganos es sinónimo de salud. No necesariamente es así, pero en líneas generales es un concepto aceptado. Si yo siento alguna molestia en mi abdomen, si me duele, si me arde, si lo siento inflamado, distendido, si como poquito, me siento lleno, repito, si vomito frecuentemente, si noto coloraciones raras en mis deposiciones, pues me voy a curar en salud y voy a buscar atención médica y le voy a expresar esto a mi médico. Para hacer el diagnóstico, y no en todos los casos, solemos indicar una gastroscopia, te pueden indicar una biopsia, un test de ureasa, un test de de aliento o antígenos en tus deposiciones. Estos estudios van a permitir identificar la presencia de esta bacteria y, si es así, el paso a seguir va a ser solicitar o prescribir un tratamiento antibiótico erradicador que te debes tomar muy juiciosamente. Espero que este video haya sido de tu agrado. Espero que este video te haya sido de gran utilidad. Si así fue, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube con campanita activada, que me dejes un bocacito arriba, me compartas tu opinión en la caja de comentarios y, no menos importante, que me ayudes a compartir esta información para seguir juntos llevando y comunicando la medicina a más personas. Nos vemos en el siguiente video, familia. Chao, chao.